Hola, soy Cristian H. Molina, soy hermano franciscano, sacerdote, y actualmente soy el vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La vocación religiosa, la vocación sacerdotal, yo lo he ido descubriendo siempre como un regalo que no se acaba en un solo día cuando uno siente o cuando siente la vocación o cuando se hace su profesión solemne o ordenado sacerdote, sino que una vocación se hace presente todos los días de la vida, donde cada día uno tiene que decir sí a este don y a esta invitación que hace el Señor en la iglesia y al servicio de los demás. Yo soy hermano franciscano. Descubrí una invitación del Señor a través de los hermanos franciscanos de San Francisco ya hace bastantes años, no mucho, pero bueno, varios años atrás, en Santiago, en la iglesia de San Francisco de la Alameda, donde yo, dentro de mi tiempo de estudiante en enseñanza media, fui sintiendo una invitación del Señor que iba dando justamente en el contacto con ambientes pastorales, como también en el servicio de los más necesitados, y sobre todo con personas, tanto del colegio o como de la iglesia o amigos, que iban haciéndome preguntas sobre, bueno, tú que eres bien cercano a la iglesia, ¿por qué no te dedicas más a ella? ¿Podías consagrarte? Entonces, poco a poco estas preguntas me fueron ayudando a darme cuenta de que había algo más solamente de esas simples preguntas. Y fui descubriendo que el Señor estaba detrás de todas esas preguntas, porque al final fui descubriendo y fui cruzando también cómo estas personas, sin conocerse, ellos expresaban algo que era importante para mí de lo que ellos veían. Hasta que fui conociendo a los hermanos franciscanos, los fui conociendo primero a ellos, antes de San Francisco, cuando conocí más bien a los franciscanos. Me llamó mucho la atención cómo vivía la fe, cómo se celebraba la Eucaristía, su cercanía a la gente, la hospitalidad y la fraternidad. Fueron varios tópicos que me hicieron calzar justamente con la búsqueda de sentido y las búsquedas también de darle una respuesta a las preguntas que me estaban llegando por todos lados. Entonces fui descubriendo así hasta que un día conversé con los hermanos y los hermanos me acogieron muy bien y me invitaron a conocer San Francisco y la espiritualidad, y así fui haciendo un proceso a lo largo de varios años, fui descubriendo la riqueza de la espiritualidad franciscana y también del ministerio sacerdotal. Así que eso ha sido muy, muy importante. Y como digo, la vocación no se concretiza en un solo día, todos los días de la vida uno tiene que decirle sí al Señor, sí a los hermanos, sí a la iglesia, sí, a los más pobres, a los más necesitados. Yo sé que hay varios que a lo mejor todavía están empezando a sentir algo, otros ya sienten con más fuerza algunas necesidades o algunas, está llamando la atención muchas cosas sobre el tema vocacional, sacerdotal, religiosa, vida consagrada, vida monástica. Yo le invito a que no decaigan en la búsqueda de dar respuesta a este llamado. Hay que arriesgarse. No es fácil dar los pasos para ir, digamos, avanzando en poder buscar respuesta a lo que se le llama. Hay que dar pasos y hay que hacerlo con alegría, con esperanza. No hay que temer a que uno va a perder muchas cosas, ¿no? Al final, claro, uno pierde, pero es una pérdida que para ganar mucho más en humanidad, en espiritualidad. Así que yo te invito a ti, joven, que tú estás ahí escuchándome, que estás viendo cómo un hermano franciscano está trabajando, está sirviendo a la iglesia, yo te invito a también aceptar siempre la invitación del Señor a través de distintas personas. Esto no es se hace una varita mágica. Se hace en la misma historia, con muchas personas, con muchas situaciones, donde ahí uno va descubriendo que hay una invitación mucho más allá de lo terrenal o de lo profesional. Hay una vocación a algo mejor. Así que yo te invito a dar pasos, a arriesgarte, a salir de las comodidades, y te vas a dar cuenta de que la vida consagrada, la vida sacerdotal,
es un gran regalo y que produce mucha alegría y mucha esperanza, no solamente para uno, sino para mucha gente.